El sitio oficial ya empieza a palpitar el Mundial de Sudáfrica y qué mejor que hacerlo con un hombre de selección como es Fabián Monzón. Bueno, Fabián, una alegría me imagino volver a estar convocado al seleccionado nacional. Sí, no es para menos volver a vestir la camiseta de la selección, más allá de que sea un partido amistoso, la verdad que muy contento. La gente, te voy a preguntar como cualquier persona, ¿no? Te dice, ¿qué onda Maradona? Muy bien, o sea, cuando yo estuve allá las veces que me tocó estar, siempre se dirigió todo con mucho respeto, tipo correcto, y la verdad que te dice las cosas de frente, como tiene que ser. Contame un poquito que cómo es el hecho de que Maradona te dirija, el mejor jugador de la historia, que sea tu técnico. Y es algo muy grande, más allá de lo que él fue jugador y toda la gente por donde vayamos, es más recordado por lo que es, ¿no? Por lo que fue jugador y todo eso, y para la gente sigue siendo el mismo jugador. Cuando proyectás un poco tu vida y te das cuenta que vestiste la camiseta de Boca, llegaste a vestir la camiseta de la selección, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cómo te lo tomás? No, la verdad que a veces con un poco locura, ¿no? Porque yo las veces que me tocó, cuando apenas llegué acá a Boca, nunca pensé ni siquiera estar en el plantel de la primera, y después cuando me empezó a tocar todas las cosas de golpe, la verdad que es algo, ¿no? que te motiva y a la vez te sorprende. Porque voy a decir, mira hasta dónde llegué, y pensando que no iba a llegar, y porque hay muchas trabas, hay muchas cosas que pasan en el camino, pero bueno, por suerte hoy estoy acá, estoy jugando y ahora me toca ir a la selección de nuevo. ¿Cómo ves tus chances mundialistas? Hay muchos jugadores, muchos en tu puesto, también hay muchos que quieren estar, todos quieren estar. Contame, ¿cómo ves vos tus chances? Bueno, la esperanza está ahí, siempre hay oportunidad, más por lo que me dijo el cuerpo técnico, ¿no? Que siempre me tuvo en cuenta. Más que obvio, ¿no? Porque cuando no estuve jugando acá me citó igual, le supe, ¿no? Responder a lo que él me pidió, y la verdad que eso me dejó una gran satisfacción a mí mismo y más allá de lo que yo le pude brindar a ellos. Pero bueno, la verdad que tengo las posibilidades ahora, depende de estos partidos cómo terminen, pero bueno, la situación del club mucho no ayudó, pues si hubiésemos estado primero, hubiésemos peleado los torneos y las copas, creo que hubiese sido otro empujón más. Pero bueno, ahora nos toca estar ahí. A todos nos hubiese gustado vestir la camiseta de Boca, vestir la camiseta de selección. Siempre te pregunto por Boca y hoy te voy a preguntar por la selección. ¿Qué es tener la celeste y blanca en tu cuerpo? Es un orgullo inmenso. La verdad que al solamente pensar que voy a jugar aunque sea un partido amistoso, porque yo sé que hay mucha gente que está esperando, ¿no? Esa situación, más allá de lo que es el partido. La verdad yo sé que mucha gente, muchos chicos que desearían estar en mi lugar, y la verdad que eso me ayuda mucho también, ¿no? En decir que estoy acá, bueno, ya tener que hacer lo mejor siempre y tener que hacer lo posible por siempre ir mejorando las cosas, ¿no? Las cosas que a veces no me salen, y la verdad que más allá del orgullo que me da a mí, le da a toda mi familia. Bueno, Fabián, felicitaciones, el sitio oficial te va a estar acompañando en este amistoso y ojalá se te dé lo de Sudáfrica, ¿no? Muchísimas gracias y gracias por acompañarme a ustedes. Give me freedom, give me fire.